Hola amigos de aquí, de su canal La Trompuda. Aquí otra vez en otro juego trepidante entre el equipo Tototlán contra los Legionarios. Es el 1 contra el 8, señoras y señores. Los Legionarios de amarillo contra Tototlán de gris. Marcador patrocinado por Frutas y Verduras González, Pepe Guizar 49 y Lonchería Independencia y Tacos El Compa en los mejores eventos. Vean ahí, tiro, canasta. Les recordamos que vean el partido por la página del Face. La Trompuda, vean ahí, Legionarios, vean ahí. El equipo Tototlán con el número 5, Luis Quesada, ven ahí, anota otros dos puntos. Quiere reaccionar el equipo de Tototlán, pero vemos Legionarios, fue el número 1, señoras y señores. No perdió ningún partido y ahora no quiere perder, vean a Legionarios. Con el número 15, el muñeco, ven ahí, se introduce, mete cuerpo. Ven ahí, mete la carrocería, señoras y señores, pero le marcan foul. Vean ahí el jugador, Elliot Quesada. Los hermanos Quesada, señoras y señores. Es un partido difícil. Vean ahí, Elliot, otra vez tiro. Nada. Vean ahí, lleva el 18, vean ahí. El 18 de los amarillos, parecen los Lakers. No, es que Cari Pippen, no. No es Cari Pippen ni Jordan, es el equipo Legionarios. Vean ahí, tiro de castigo patrocinado por Tacos El Compa, Lonchería Independencia y Frutas y Verduras González. Vean ahí, tiro, la falla. Vean ahí el colegiado marcando. ¿Qué va a marcar el colegiado? Vean ahí, tiro, concentración total, tiro, nada. Vean ahí el equipo, vean ahí. Sale el hermano Quesada, se la pasa Nacho Quesada. Otro hermano Quesada, vean ahí. Son los hermanos Quesada, señoras y señores, del equipo Tototlán. Vean, se la roban. Como roba un ratero la bola, vean ahí. Foul y cuenta, señoras y señores. ¿Quién es? Es Messi, no, es Campos. Es el número 17, es Campo, señoras y señores. Es la estrella de este equipo, de los Legionarios. Vean, con su 1.70. Vean ahí, concentración total. ¡Tiro! ¡Nada, señoras y señores! La recupera el alto Elliot. Vean ahí, con su 1.90. Elliot la recupera. Vean ahí, no pasa nada. El número 6 de los hermanos Quesada, Elliot. Vean ahí, Elliot. Parece. No pasa nada, le recordamos. Vean ahí, el hermano tiró. Parece un canastón, pero no, no pasa nada. Parece que el equipo de Tototlán, el día de hoy, señoras y señores, vean ahí, es Campos. Foul, va a sacar el equipo. Vean ahí, Legionarios de 3, concentración, tiro, nada. Vean ahí, la recupera el hermano Quesada. Vean ahí, tiro, nada, se trompieza. Como que pisó una hormiga, o no sabemos qué pisó, un plátano, no sé qué. Vamos a ver. Se quiso trompezar, vean ahí. ¿Quién es? Campos, ven ahí. El número 2, tiro de Legionarios. Canasta. Marcador hasta este momento desde las instalaciones de Lomas de Huizquilco. 26 Legionarios, 14 Tototlán. El marcador está patrocinado por Tacos El Compa, Lonchería Independencia y Frutería González. Vayan a hacer sus compras a Frutería González. Ven ahí. Tiro, nada. Vean ahí, Elliot Quesada, de los hermanos Quesada. Vean ahí, no pasa nada. Se
Se va a acabar el tercer cuarto, señoras y señores. Va ganando el equipo Legionarios. La Legión, señoras y señores. La Legión es el primerísimo lugar. Es el favorito el día de hoy. Legionarios. Bien ahí, el tiki-tiki, señoras y señores. Vean ahí, tuya, tenla, mía, te la presto. Es tuya, hazla. No, no pasa nada, vean ahí. Se le amontonan como moscas a una torta, vean ahí. Elliot es el actual, el equipo campeón, señoras y señores. Parece que se va el día de hoy, señoras y señores. Parece que se va el día de hoy el equipo de Tototlán, porque es una ventaja muy grande, 28-14. Bueno, nos vamos a un descanso. Bueno, amigos, aquí aficionados que viven la intensidad del básquetbol, va a dar inicio el partido. Va a dar inicio el tercer cuarto, señoras y señores. El tercer cuarto con el marcador Legionarios 28, Tototlán 14. Entrenaron mucho, señoras y señores. Entrenaron mucho los del equipo de los Legionarios para llegar aquí. Fueron el primerísimo lugar de su liga, de su conferencia. Fueron el primerísimo lugar. Están jugando contra el número 8, contra Tototlán. El 1 contra el 8, señoras y señores. Pensamos que iba a ser como David contra Goliat o algo así, pero no, va ganando el favorito, que es Legionarios. Llegaron hasta aquí con grandes partidos el equipo Legionarios. Parece que los de Tototlán ahora al día de hoy no se peinaron, no salieron con suerte, señoras y señores. Van perdiendo 14-28 con más de 10. Se sienten, los de Legionarios se sienten rete bien, señoras y señores. Vean, vean los de Legionarios, allá los de amarillo, con sus risas, muy concentrados y muy contentos, señoras y señores. Vemos ahí todos los del equipo de Legionarios, muy contentos. Las alineaciones son patrocinadas por Frutería Hermanos González y Lonchería Independencia y Tacos El Compa. Va a empezar el tercer cuarto. Vayan a hacer sus compras a Frutería González. Tenemos frutas, aguacates, cacahuates, de todo, señoras y señores. Vayan ahí, Frutería González. Vamos a ver el tercer cuarto, señoras y señores. Welcome to the Chongo. Vamos a ver quién gana el día de hoy. ¿Quién es tu favorito? Aquí tenemos a un espectador. Es mi hijo. ¿Quién es tu favorito el día de hoy? Va ganando con más de 10 el equipo de Legionarios. ¿Quieres que se levante Tototlán? No. No, no creo. Dice que no, que Legionarios ya tiene el partido ganado el día de hoy. Parece, pero dicen que en el deporte no hay nada escrito. Va a dar inicio, señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del básquetbol. Va a dar inicio el partido, el tercer cuarto, entre Legionarios contra el actual campeón, Tototlán. A lo mejor el día de hoy se despide. Goodbye para Tototlán. Los Legionarios. Le mandamos saludos a... aquí a los que nos están viendo, los indios, los alemanes, los argentinos, etc, etc. Va a empezar. Y a las bonitas chicas. Va a dar inicio el tercer cuarto con el marcador 32-14. Van ahí, Legionarios. Una de tres. Triple. Se zurró. Es el jugador estrella, Campos. Vean ahí el jugador Quesada. Vean ahí, Quesada. ¿Se fija quién? Al otro hermano Quesada. Son seis hermanos, señoras y señores, Quesadas. Vean ahí, la tiene, tira suya. Vean ahí, le queda el rebote. Una bicicleta, un gancho. No pasa nada. Vean ahí el contragolpe. Vean ahí de tres. No, no, se la piensa. Se la piensa. Ahí vemos ahí, diagonal matona. Tiro. Canasta, canasta. Canasta. Muy emocionante este partido, señoras y señores, pero ya el equipo de los Legionarios se van con una ventaja muy, muy grande. Vean ahí, con la yema de los dedos. Vean ahí, no pasa nada. Vean ahí el jugador, vean ahí descolgada, dos contra dos. ¡Tiro! ¡No! ¡Se la piensa! ¡Tiro!
nada, vean ese chaparrito, señoras y señores, parece Messi, véanla ahí, qué habilidoso es. Es como una pulga, señoras y señores, pero no, es el 17, Campos de 3, tiro. No pasa nada, vean ahí, 3 contra 1. Vean ahí, quieren hacer el tiki-tiki, vean ahí. No pasa nada. Vean ahí, parecen los profes contra los estudiantes, los de amarillo, parece que son los profes enseñándoles a jugar a los blancos, que no se puede creer porque son los actuales campeones. Dicen adiós a su título. Vean ahí los legionarios. Es el 15, es el tortugo. Vean ahí, el tortugo se la pasa a Campos. Vean ahí de 3, tiro de Campos. Nada, no se surra el día de hoy, Campos. Ven ahí, Tototlán, Elliot, ya un poquito cabizbajo, señoras y señores, el equipo de Tototlán, parece una que otra lágrima. Ven ahí, tiro, contrarremate, no pasa nada, no pasa nada. Ven ahí, sale el equipo Legionarios, ven ahí cómo menea la bolita. Muy bueno el partido, señoras y señores, casi se zurran, pero no. Estamos en el minuto, es el tercer cuarto, señoras y señores, en el minuto 15. Vean ahí la bicicleta, nada, otra vez. Nada, la recupera el equipo Tototlán, vean ahí descolgada, pero vean ahí, está como el lobo solitario, solo contra el mundo. No pasa nada, vean qué bien. Parece que hay golpes ahí en el medio, pero no, así es este deporte de golpes. Vean ahí, Campos, canasta, canasta del número 18 de Legionarios. No pasa nada. Vean ahí. Súper, parecen de amarillo. Vean ahí, Elliot. No pasa nada, no trae suerte, Elliot. Vean ahí, descolgada. 2 contra uno, la bicicleta. Canasta, canasta. Fue una canastititita, diría el perro Bermúdez. Tirititito, nada más. Pero no, no pasa nada. Vean ahí. Vean ahí. Tiro, no pasa nada. Tiro, tiro chorreado. No, contrarremate. Foul, foul. Del equipo Legionarios. Vean ahí, Elliot. Se ve muy agotado, señoras y señores, Elliot. Vean ahí, vamos a ver la canasta de Elliot. El día de hoy nos dicen adiós el equipo de... Vean ahí, canasta, concentración, canasta de Elliot. Tiempo fuera, tiempo fuera. Vean, después de esta canasta empieza el tiempo fuera. Vean a Elliot, concentración total de Elliot. Tiempo fuera. Tiempo pedido por el equipo de Tototlán. Vean ahí, hacen la danza del área. Vean ahí. Parece que el equipo de Tototlán, todo se derrumba para ellos, como la canción, todo se derrumbó. Parece que nos dicen adiós. Van perdiendo casi con 20 puntos, señoras y señores, contra los de... Es que este equipo está muy bien conformado, señoras y señores, trae muchas estrellas, trae, está plagado de estrellas. Vean, ahí están, el hijo del Temoc, el 15, no, puro Super Saiyajines, no, puro jugador ahí, el de los lentes de Shaquille O'Neal. Traen un equipazo, señoras y señores. Yo pienso que este equipo va para las finales, lo vemos favorito como para llevarse esta liga, señoras y señores. Este equipo está plagado de superestrellas. Vean, con sus tenis de Jordan. Les ha de dar alguna ayuda a eso. Va a empezar el último cuarto, señoras y señores. Les recordamos que este partido está transmitido por la trompuda del Face, por el satélite Morelos de la trompuda. No se lo pierdan. Por la trompuda del Face, manden saludos y manden su campanita. Vean ahí, el equipo de Tototlán, descolgada. Entrenaron mucho estos muchachos, señoras y señores, pero no, no pueden contra los de la legión. Vean, es una legión de malosos. Vean ahí, tiro. Tototlán, vean ahí, se quiere despedir con un marcador más decoroso.
Les recordamos que más noche va a empezar el partido de las estrellas. Los Harlem Trotters de Zapotlanejo van a jugar al rato a las 9. Este partido está en la tarde. Los Harlem Trotters de Zapotlanejo van a estar el día de hoy a las 9. Les recordamos, no se lo pierdan este partido de plagado de estrella. Los mejores, tendremos chicas lindas, patadas, empellones, chicas coquetas, de todo, señoras y señores. No se lo pierdan más al rato. ¿Ven ahí? El equipo ya lo tiene en la bolsa este partido, pero quiere una de tres. ¡Tiro! No pasa nada, vean ahí. Quería zurrarse el día de hoy, pero no pasa nada. Ven ahí, tres, la bicicleta, nada, se le amontonan como moscas en una torta. Ven ahí, tiro, ven ahí, Tototlán, cuerpo, Elliot, canasta de Elliot. 20-40 pirules a 20. Con 20 puntos, señoras y señores, les van ganando a los de Tototlán. Se despide Tototlán el día de hoy, señoras y señores. Ven ahí el marcador, 41-20, con más de 20 puntos. Y aquí la estrella es Messi, es la pulga biónica, el 17, Campos. Ven ahí. ¡Tiro! No pasa nada, no pasa nada con Campos. Parece argentino, no, es mexicano, es Campos. Es que le da un parecido a Messi. Ven ahí, tiro, canasta, canasta. Ven ahí, sale 17 Messi, la pulga Messi, entra el 10, Temoc. Ven ahí el número 10, Temoc, sale el superestrella, la pulga biónica. Ven ahí, Temoc, Elliot, ven ahí. Vean ahí, el hermano Quesada, la bicicleta. Vean qué tapón, señoras y señores. Entra Temoc, vean ahí Temoc. Se sube a la bicicleta, señoras. Prende la moto, vean ahí. 2 minutos y termina este último cuarto, señoras y señores, con el marcador 42-20 a favor de los de amarillo. Parecen los Lakers, no, es los Legionarios. Muy interesante este partido, señoras y señores, porque era el 1 contra el 8. El favorito era el 8, señor. El favorito dicen que era el 8, pero no. El favorito era el 1. Siempre el 1 es el favorito. A veces hay sorpresas, pero no, ven ahí la roba Temoc. El número 10, Temoc, quiere hacer la bicicleta, tiró. Le pegan en la mollera, señoras y señores. Foul, foul. Le pegaron en la pelona. Ven ahí. Se soba. Dice, me pegaron. Me pegaron ahí, dos tiros del número 18. Vean ahí, concentración total, tiro, canasta, canasta. Le dicen el huevo, porque tiene cabeza de huevo. Vean el número 18, el huevo, vean ahí, tiro, canasta del huevo, número 18. Van ahí, Elliot, ven, verifica quién, ya se ven un poco ya cansados los de Tototlán, ya con una lagrimita. Van ahí, lo tumban, lo hacen rodar por el suelo, se ven ahí, el 18, el huevo, tiro, no pasa nada, no la mete el jugador, el huevo. Quería meter la huevo, el huevo, pero no la puede meter. Vean ahí, concentración del jugador, 18, el huevo. ¿Qué opinas de ese 18, el huevo? No sé, que es muy buen jugador. Vean ahí el número 18. Vean ahí los jugadores, se esperan el rebote. Vean ahí Temoc, ven ahí con sus risas ya contentos, ya saben que este partido ya está ganado. Con sus grandes risas, vean ahí, diciendo, jajaja, ja, ja, ganamos este partido. Vean ahí, tiro del huevo, canasta. Vean ahí, la bola se mete a huevo, porque es el huevo. Vean ahí el 18, el número del huevo, tiro, canasta, canasta. Vean ahí, marcador hasta este momento. 20 segundos, señoras y señores, ladies and gentlemen, y termina este partido con el marcador 46-20 a favor de Legionarios, que se lleva el tiro de 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, termina el partido, señoras y señores.
¡Ganaron los legionarios! ¡Los legionarios ganan este partido, señoras y señores! Llevan una ventaja, que ya el partido lo tienen en la bolsa. Parece que lo ganaron. Ya se resignan el equipo de Tototlán. 46-20. 46-20. Más de 20 puntos, señoras y señores. ¿Qué opinas con estos 20 pirules que les llevan ganado? Pues que... que es una derrota, pero brutal. Dale, da, ya. Por 20 puntos es bien mucho. Parece que no se levantan de esta. Solamente que les cayera un rayo y todos estuvieran sin caminar. Pero no, no se va a poder hacer eso porque estamos en tiempo de lluvias. Les recordamos que este partido va a ser transmitido por la página La Trompuda del Face. Y no se la pierdan esa página. Y recuerden que nuestros patrocinadores de este partido es Frutería González, Frutas y Verduras González, ahí por Pepe Guizar. Ahí por la Pepe Guizar, donde está el seguro, se van para bajito de la calle y ahí está nuestro patrocinador, Frutas y Verduras González. Y Lonchería Independencia, que está por Independencia. Y Tacos El Compa. Tacos El Compa, ahí por la Hidalgo, ahí enfrente casi de Costurama están Tacos El Compa. Vean ahí, Elliot, hacen cambio, entra otro hermano Quesada, el Bronco. Bronco Quesada, vean ahí, tiro de tres, nada, vean ahí Elliot, vean ahí el hermano Quesada, no pasa nada, tienen una defensa, vean ahí, parece Ambriz, pero no, no tiene Ambriz, tiene ganas de meter la canasta, tiro, canasta, canasta. En el último cuarto, el equipo de las estrellas de los hermanos legionarios están avasallando con su equipo. Vean ahí el lío de tres. Nada, nada. Se despide, señoras y señores, el día de hoy el equipo de Tototlán. Vean ahí los hermanos legionarios. Vean ahí. Es una legión, señoras y señores, de argentinos, alemanes. Vean ahí el huevo. Hola. Hola, Joel. ¿Qué dices? Vean ahí los legionarios. El número 10, Temo. Vean ahí qué finta, señoras y señores. Hace el tiki-tiki. Se burla uno el huevo. ¡Tiro! ¡Canasta de tres! ¡Canasta! Del jugador 18, el huevo. Metió el gol. Metió la canasta. Vean ahí, le hacen foul. Le pegan ahí en la ingle, donde las arañas hacen su nido. Vean ahí, le pegaron ahí. Vean ahí, es Paul. ¿Será Paul McCartney? No, la lleva Briones. Vean ahí, Briones. Vean ahí, Elliot se burla. Bicicleta de tres. Se metió Elliot, señoras y señores. Se metió, hizo alguna canasta de esas. Están muy bien entrenados. Se sienten rete bien, pero no, no pueden hacer nada. Este partido está patrocinado, recuerden, por la Frutería Hermanos González y Lonchería Independencia y Tacos El Compa. Ven ahí, se le escurre la bola, la bolita, no sé por qué, tenía un gargajo ahí, no, no sabemos, la bola ahí tenía mantequilla, no sabemos, pero ahí saca el equipo Quesadilla. Ven ahí el equipo Tototlán, que el día de hoy nos dice goodbye, Borguas, Van Skew, sayonara, nos dicen adiós, señoras y señores, el día de hoy. Ven ahí, parece tiro, nada, no traen puntería el día de hoy. Y no, y recuerden que más noche tenemos el encuentro de los Harlem Trotters, el juego de las estrellas, más noche. Vean ahí el hermano Quesada, vean ahí, se concentración total, tiro, canasta, canasta. Vean ahí, concentración total, el siguiente tiro, señoras y señores, vean ahí, se concentra, tiro, tirititito, nada más, tiro chorreado, que la jierra. Vean ahí, el número 10, Temoc, tiro, no pasa nada, Temoc. Vean ahí como un príncipe maya, vean ahí Temoc, el número 6, quiere hacer la bicicleta, no pasa nada. Vean ahí Elliot, Elliot, vean, solo como el lobo solitario, solo contra 4, Elliot, rebote Elliot, canasta, foul y cuenta de Elliot, el número 22 de Tototlán.
Vean ahí Elliot, muy buen partido, está haciendo el día de hoy, pero dicen que es como cuando juega Messi contra todos, no puede un solo jugador hacerlo de todos. Vean ahí Elliot, canasta. ¿Cuál deporte les gusta más? Aquí estamos en una entrevista y preguntamos a 100 de aquí cuál deporte, y el básquet dicen que es uno de los deportes más limpios que existen en la actualidad. Vean ahí Temu, quieren una de tres, señoras y señores, se quieren surrear la bicicleta, tiro, no pasa nada, vean ahí, aquí tenemos a Elliot contra el mundo, 4 contra 2, 4, pero ahí Elliot le manda una pedrada, señoras y señores, él escurre. Vean ahí, el equipo de quiere ya, están como jugando, vean ahí de tres, tiro, canasta del número 6. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Le dicen la rana. Ven ahí, ¿quiere hacer la bicicleta? Canasta. Les recordamos el marcador. 28 a 54 ganando los del. Ahí, ven ahí. Lo quieren tumbar, le meten cuerpo, lo menean. Ven ahí. Legionarios, señoras y señores. Ya se va a acabar, señoras y señores. Y Legionario se va a ir a su casa. Se va a ir a su casa feliz. Porque acaba de echar al actual campeón. El equipo de Tototlán. Ven ahí. Quiere hacer una bicicleta, un chupirul. Pero nada. Nomás se chupa el dedo. Pero no pasa nada. Ven ahí. Tototlán, Elliot. Bicicleta. Foul. Foul, señoras y señores. Al jugador Elliot. Vean ahí Elliot, se prepara. Llegaron hasta aquí con grandes partidos, pero el día de hoy nos dicen adiós. Vean ahí Elliot tiró, canasta. Vean ahí otra vez Elliot, seguridad total. Vean ahí, tiró, tirititito, le faltó fuerza el día de hoy a Elliot, tiro chorreado. Les recordamos, los patrocinadores son Frutería Hermanos González, desde los aguacates hasta frutas y verduras. Ahí, vean, vayan, es Pepe Guizar, ahí a un ladito, ahí abajito del IMSS, está Frutería Hermanos González, es nuestros patrocinadores, y también Lonchería Independencia y Tacos El Compa, ahí por enfrente de Costurama está Tacos El Compa. Ven ahí, canasta, se introduce y canasta. 30-54, es como mi pistola, 30-30, pero no pueden. Con más de 20 puntos, señoras y señores, los legionarios llevan mucha ventaja el día de hoy. Es el primerísimo lugar, estamos viendo por qué es el primer lugar, señoras y señores. El número 1 contra el 8, ven de 3, el huevo, metí una de 3. No se puede creer ese muchacho. Ven ahí, el 3 contra 1, señoras y señores, 3 contra 1, como el lobo solitario. Vean ahí, no pueden. ¿Quién es? Es el 6, Jorgito. Ven ahí, se la pasa Legionarios, quiere hacer una de 3. El número 10, Temoc, el Príncipe Azteca, vean ahí, no pasa nada. El 18, el huevo de 3. Canasta, señoras y señores, canasta. ¿Es Scary Pippen? No. ¿Es Jordan? No, tampoco. ¿Quién será? Es el huevo. Vean ahí, quiere una de 3 también, Temoc. No pasa nada. Quería una de 3, Temoc, pero no pasa nada. Vean ahí, ¿quién es? Elliot, todos contra Elliot. Vean ahí, 5 contra 3. No pasa nada, vean ahí el Temoc. Vean ahí el número 10, el Temoc, se quiere ir sola. Diagonal matona, canasta. Querían hacer una de quinto y le salió de kindergarten. Ven ahí, parece descolgada, pero no, son 3 contra 2, señoras y señores. El hermano Quesada, una bicicleta. Ven ahí, Jorgito. Se la pasa 2 minutos para que termine este encuentro. Ven ahí el huevo. El huevo quiere hacer una de 3, tiro del huevo. Nada. Ven ahí, el hermano Quesada, Poncho Quesada, la bicicleta, foul.
Este foul está patrocinado por Frutería Hermanos González y Lonchería Independencia y Tacos El Compa. Vayan a hacer sus compras a Tacos El Compa y a Lonchería Independencia. Son nuestros patrocinadores. Bien ahí, tiro de quesada. Nada. El día de hoy no se peinó, pero quiere meter la canasta. Tiro, no pasa nada. Vean ahí, Temoc. 2-2, señoras y señores. 4-2, se la pasan a Jorgito. Vean ahí, le hace un globito, señoras y señores. Pero no pasa nada. Quiere despedirse el equipo Tototlán con más decorosidad. Pero vean ahí, Temoc, el príncipe azteca. Vean ahí, se la quiere pasar ahí al huevo, huevo. Nada, vean ahí a Paul McCartney, se la pasa a Quesada, el hermano Quesada, 3-2, vean ahí, hermano Quesada, no pasa nada, vean ahí el Elliot, el jugador estrella, vean ahí, mete cuerpo, canasta de Elliot. Vean ahí el huevo se la pasa a Temo, canasta, una bicicleta, canasta. Les recordamos el marcador desde las instalaciones de Lomas de Huixquilco. 33 Tototlán, 62 Legionarios de Guadalajara. Nos dice adiós el día de hoy Tototlán. Viene detrás de Temoc. No se zurró el día de hoy. Se quiere zurrar, pero no. Vean ahí. Están empezando a payasear los del equipo de Tototlán. Ya saben que están perdidos y están tratando de jugar un poco de lo que saben ellos. 38 segundos y termina este encuentro con el marcador 62-35, con más de 30 pirules. Ven ahí, Temoc, el príncipe maya, violación. Entrenaron mucho los de Legionarios para llegar hasta estas instancias, señores y señores. No pasa nada, vean ahí, Temoc, el príncipe maya, el número 6. 20, 19, Elio, de 3. No pasa nada, vean ahí, quieren despedirse con una canasta y decir goodbye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acaba el partido y se despiden. 4, 3, 2. Vean amigos cómo les ganan al equipo, vean ahí, se despiden, señoras y señores, se despiden, termina el encuentro. Se despide el equipo Tototlán, vean ahí, juega limpio, se saludan y dicen adiós, jugaste un buenísimo partido. Se despide el equipo de Legionarios, se despide y dice, bien jugado. Bueno amigos, nos despedimos, su amigo Juan Pablo Pulido y su amigo Juan Pablo Pulido Jr. Se despide, son las 6:01. Son las 6:01, señoras y señores. Y ahí acaban de ver este partido entre el 1 contra el 8. Gana el número 1, los Legionarios. Del Capitán Campos, el huevo. Y luego traen jugadores muy interesantes. Traen al Gordito, a Chicho, a Makanaki, al Zancas y al Guasanas. Y traen muchos jugadores muy, muy, muy buenos, señoras y señores. Este equipo, bueno, nos despedimos, señoras y señores, desde aquí, desde las instalaciones de Lomas de Huixquilco, con el marcador 62-31 a favor de Legionarios. Vean ahí cómo vienen de cansados el día de hoy, señoras y señores. Vean ahí las tomas. Bueno, nos despedimos de todos. Adiós. Sayonara. Borguas. Adiós. Ya. Y desde las instalaciones de Lomas de Huixquilco tenemos a los ganadores. Aquí tenemos al capitán. ¿Quién es? Ah, mira, aquí tenemos a los chiquitines. Los chiquitines que los están empezando a enseñar a jugar. Ah, ya tenemos al capitán. Una entrevista. Una entrevista. Bueno, aquí tenemos al equipo Legionarios que avasalló con el equipo Tototlán. Ven ahí el jugador,
¿Cómo estuvo el día de David? ¿Cómo vieron este partido? ¿Avasallaron con su equipo, con su rival? Es que ustedes se prepararon muy bien, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos buenos jugadores, buena plantilla, algunos ya se conocen, tienen pues mucha experiencia, la verdad. Yo nunca había venido a esta liga, a este torneo, y pues hasta ahorita vamos bien. No, sí vimos que ustedes son los favoritos para llevarse esos 10,000 jugosos pesos. Fue el primerísimo lugar, bien merecido, les tocó el número 8, el Tototlán, el actual campeón, lo acaban de descalificar. ¿Qué opinas de eso? Oh, no sabía que ellos eran los campeones. Eso nos da muchísimo muchacho, le gana. No sabía, realmente pues es bueno para nosotros, nos sube la moral, ¿verdad? Y pues a seguirle dando. No sabía realmente que ellos eran los campeones. Sí, los campeones, los echaron fuera. Un saludo, David, ¿a quién quieres mandar saludos que nos están viendo por la página La Trompuda? Pues saludos a toda tu afición de La Trompuda, y saludos a todas las mamás, que ya va a ser el Día de las Madres. Sí, gracias, nos vemos. Gracias a ustedes.